Muy buenas gente, aquí seguimos con un poquito más de doble. Y es que han sacado las notas del parche 1.8.0. Aquí lo tenemos, llamada a las armas. Pero cuando te metes, no, Dables te dice que no, que es la 1.7.5. Dables, por favor, métemelo ya, que es tarde y me tengo que ir a la camita. Vamos, que la gente está esperando. Vaya baiteo de Dables, vaya baiteo. Buenas a todos, ahora sí amigos. Antes he metido un clip que he hecho hace pues bastantes horas, la verdad. Pero bueno, el caso es que aunque es muy tarde, ya lo tenemos por aquí. Muy tarde para mí, lo mismo para vosotros, vete tú a saber cuándo es. El caso es que ya lo tengo por ahí. Para mí es más o menos la 1 de la madrugada, para que os hagáis una idea. Pero ya está aquí, el nuevo parche de cacería. Yo mañana tengo que madrugar, pero aquí estoy aquí por vosotros. Vamos, rápidos, veloces, raudos, pero exhaustivos, mirando todo bien, explicando todo al detalle. Nuevo pase de cacería, equilibrio de poder. Básicamente nos dice que Avellaina ha descubierto los archivos de observatorio y ha desenterrado tecnologías y equipamientos que se creían perdidos desde hace mucho tiempo. Ya que su influencia se está extendiendo por las islas fragmentadas, es probable que esté de moda, o sea, que esta moda exclusiva llegue pronto al Rasgate. Básicamente han descubierto unos archivos por ahí perdidos y de repente pues nos vemos aquí con unos pedazos de trajes que flipas, ¿no? Pues ahí vemos. Me recuerda todo mucho a la máscara del eco trágico y demás, pero bueno, no quiero enredar. Sigamos. Básicamente aquí pues te vas al pase de cacería, que no te enseña muchas cosas. Actualización de provisión de recompensas. Se actualiza todo, nuevas skins, nuevos trajes. No tiene mala pinta lo que viene, ¿eh? Fijaos lo que os digo, no tiene nada mala pinta, así que bueno, vamos a ir viendo un poquito lo que nos van metiendo poco a poco en el juego in-game. Seguimos con la cosecha oscura hasta el día 21 de octubre, cosa que no está nada mal. Cada semana, 2 regalitos, los encontramos, hacemos las misiones, al día siguiente otras 2 misiones que nos darán ramps y así seguimos actualizando. ¡Ojo! Porque aquí empezamos con la chicha. Dirás, ¿qué es esto? Es el nuevo icono de las células de velocidad que ahora las han reorganizado y les han cambiado el nombre, las han movido todos para todos lados y vamos con ello. Dice, recategorización de las células. Dice, hemos decidido reconsiderar las categorías de las células y recategorizar algunas de ellas para formar, para fomentar la diversidad de pertrechos, es decir, de las builds, lo que montamos. Las 5 categorías reciben un nuevo nombre. Reciben un nombre nuevo y se ha asignado una visión a cada una como un enfoque para su diseño. Como parte, el del escudo, el del puño y eso sigue siendo el mismo, solo ha cambiado este, pero bueno, bien. Dice, como parte de esta recategorización, se han reorganizado un total de 11 células para reflejar mejor el encaje conceptual en el nuevo sistema. Puedes ver más información en nuestra página oficial. Vamos a ver qué es lo que han hecho con las células. Bueno, y ya estamos aquí en el estado de Dables, actualización de categoría de las células. Vale, básicamente en este texto me he estado leyendo para explicaros y no tener que leeros todo porque es la 1 de la mañana. Me puedo tirar aquí leyendo y bostezando un huevo, pero yo os lo resumo, para eso estoy aquí. Básicamente aquí lo que nos cuentan es un poquito la historia de por qué la cambian desde 1.7 a 1.8 debido a las omnicélulas, todos los cambios y demás, pues necesitaban hacer un pequeño reworking, ¿no? Un pequeño trasteo aquí con las células para ir cambiándolas y enfocarlas a cómo está yendo el juego. Básicamente lo que nos dicen es que han cambiado 11 células, las cuales no desaparecen, simplemente como que las transforman, ¿no? Las cambian de categoría para que nuestra build y demás se encajen mejor de lo que hacían, ¿no? Dice, las células que han cambiado de categoría no se perderán, ¿vale? Sino que se desequiparán cuando llegue el parche 1.8 y solo habrá que equiparlas de nuevo. Es decir, que si las tenéis en las build equipadas, se quitarán para que cuando volváis en la 1.8, pues simplemente tenéis que volverla a desequipar. Lo cuestión que han podido cambiar de sitio, ¿vale? Que a lo mejor el que uno era de poder, pues ahora a lo mejor es defensiva y alguna cosa así. Pero bueno, vamos a ir leyendo un poquito las nuevas categorías. O las nuevas que han cambiado, ¿no? A ver, fortaleza. Antes era defensa. Es decir, que estamos hablando de esta, del escudito. Dice, visión. ¿Qué es lo que quiere, no? Dice, quiero ser más resistente que mis enemigos e ignorar sus ataques mientras lo hago picadillo. ¿Eh? Perfecto. Mejora tus defensas equipando células con bonificaciones relacionadas con la salud, los escudos, la reducción de daño y la inmunidad a los efectos de estado. Células como vigor de asesino, incruenta, ignífuga, de fortaleza, de guardián, aislante, de las 7 vidas, parasitaria, anticomoción, de estratega, robusta, dura y cálida, oportunista y vampírica, ¿vale? Oportunista y vampírica no estaban aquí antes, con lo cual las meten nuevas, ¿vale? Vampírica creo que era una de técnica, pues ahora, por ejemplo, la cambian aquí, con lo cual ya tenemos 2 células, bueno, bastante extremo. No me quiero liar, ¿vale? Zona de fortaleza,
estas son el tipo de células que van a estar ahora aquí, ¿de acuerdo? Y no nos liamos, porque luego voy a decir, es que esta estaba en no sé qué y nos vamos a complicar la cosa y se nos va a alargar. Celeridad, lo que antiguamente era movilidad, ¿vale? Que era como el alita ese que ponían de dibujo. Visión. ¿Qué es lo que quieren con este grupo de células? Quiero ser más veloz que mis enemigos, esquivar sus ataques y acorralarlos a golpes. ¿Vale? O sea, básicamente movilidad, que nos dé movilidad. Las células de esta categoría asociadas a la presteza y la diligencia ofrecen bonificaciones relacionadas con la velocidad de movimiento, de velocidad de ataque, el aguante y la capacidad para esquivar. También hemos creado un icono nuevo para representar mejor la ampliación de la categoría más allá de los efectos de movimiento y aguante. ¿Qué quieren con esto? También meter, por lo que veo aquí sin seguir leyendo, meter la velocidad de ataque, aparte, antes solamente eran velocidad de movimiento, ahora quieren velocidad de ataque, el aguante y la capacidad de esquivar, que eso también estaba. Pero bueno, básicamente la novedad aquí sería la velocidad de ataque y el aguante, entre comillas, pero bueno, que me lío, sigamos. Células, ágil, condicionante, de aguante, evasiva, de paso ligero, de gracia, acrobática, de velocista, veloz, y las nuevas que vamos a encontrar aquí, adrenalina, de furia evasiva y frenesí asesino. Ojo, porque esto va a cambiar mucho, mucho las build, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Y luego pasamos a las de poder o actualmente ya llamadas brutalidad. Quiero aplastar a mis enemigos y arrollarlos con mi fuerza bruta. Las células de esta categoría son perfectas para aumentar el daño físico, el daño a partes y el daño aturdidor. Y para contrarrestar los estados de los Behemoth. A ver, lo de hacer daño, todo tipo de daños, lo veo lógico. Lo de contrarrestar los estados de los Behemoth no sería más en defensa. Pero bueno, lo cambian así, veremos qué tal. Células, cazador de aéter, de construcción, noqueadora, dominante, pacificadora, iracunda, ira del cazadora, afilada, tenaz, frenética, de tormenta, de espadas y de golpes pesados. Las nuevas serían frenética, que antes estaba en técnica, esto me acuerdo perfectamente, tormenta de espadas también estaba en técnica, que sería esta, y golpes pesados. Estas tres estaban en técnicas y pasan a ser de brutalidad. Sutileza, o lo que era antes técnica. Sutileza, qué bonito, ¿eh? Lo han dejado ahí sutilmente. Chistaco. Quiero explotar las debilidades de mis enemigos y asestarles golpes precisos y devastadores. Refinadas y certeras, las células de esta categoría ofrecen bonificaciones relacionadas con la agilidad, los ataques críticos y las heridas. Células como, por ejemplo, ácida, espinosa, astuta, despiadada, depredador, de pulso implacable y de crueldad. Todas esas estaban antes. Igual meten aquí ahora galvanizada. Galvanizada estaba antes en la que era de poder y ahora la pasan a sutileza, a lo que viene a ser técnica. Ok, ok, sigamos. Aquí realmente solo cambia una, o sea, añaden una. Percepción, lo que antes era utilidad. Dice, quiero aventajar a mis enemigos en astucia y dominar todas las herramientas a mi disposición. Las células de esta categoría mejoran la utilidad del pertrecho y están relacionadas principalmente con el apoyo, los faroles, las unicélulas y los medidores. Como por ejemplo, impulso etérico, afinación etérica, de cascada, conducto, catalizador, energizado, ingeniero, luminosa, médica, de sanador, de omni, aumento de fervor y las nuevas que son evasión etérica y fundida, ¿vale? Ahora a partir de ahora pasan a ser de este grupo de percepción. Bueno, pues aquí tenéis todos los cambios, ¿vale? Y recordad, en lo que viene a ser fortaleza, que antiguamente defensa, ahora vamos a encontrar oportunista y vampírica. En celeridad, antigua movilidad, adrenalina, furia evasiva y frenesí, lo vamos a encontrar ahora, frenesí asesino, exactamente. Brutalidad, vamos a pasar a lo que era antiguamente poder, frenética, tormenta de espadas y golpes pesados, la encontraremos aquí. Los de sutileza, que antes era la técnica, vamos a encontrar también galvanizada, y en percepción, que antes era de utilidad, vamos a encontrar evasión etérica y fundida, entre otras. Bueno, dice por aquí, el futuro de las células. Al fin de estas nuevas categorías de células es aumentar el número de opciones para crear pertrechos. Al ensanchar los límites de la categoría, esperamos que el amplio conjunto de los efectos y mecánicas aumente la diversidad de equipos que pueden usar los jugadores. En las próximas semanas planeamos incorporar una omnicélula nueva de aparición, así como otras células nuevas para rematar cada una de las categorías mencionadas antes. No te pierdas los cambios de equilibrio, bla, 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 bla. Vamos para atrás. Ok, sigamos por aquí, pues ya sabéis, vienen cambios, vienen nuevas células, pero poquito a poco y con calma. Pasamos al banco de experiencia. Bien, dice, ¿aún no has reforjado tu arma con nivel máximo?
Pues tenemos buenas noticias. Vamos a añadir los puntos de experiencia asegurados a Daoles. Este sistema te permitirá reservarte los puntos de experiencia de un arma de nivel 20 para usarlos en el futuro para reforjar. Los puntos de experiencia asegurados se obtienen de una proporción del 75% de los normales. Si tú estás subiendo un arma, estás un Behemoth con 5 o 8 niveles por encima, te lo cargas, a lo mejor te pueden llegar a dar hasta 300 de experiencia, 290 y algo, lo que sea. Pues aquí esto te lo reduciría a un 75%, ¿vale? A lo mejor te dan 100 y pico o así. Pero bueno, mira, nos ponen aquí un ejemplo. Dice, los puntos de experiencia asegurados se obtienen en una proporción del 75% de los normales. Por ejemplo, 100 puntos de experiencia equivalen a 75 puntos de experiencia asegurados. Y así hasta alcanzar el límite, perderás un 25 puntos, ¿vale? Pero si tienes en cuenta que estás con nivel 20, a lo mejor estás haciendo escaladas o cosas así, o retos, o la escalada heroica, que necesitas un arma de nivel 20, pues oye, no te viene ni tan mal, vas acumulando y no vas perdiendo, que está bastante bien. Y luego por aquí dice, cada arma tendrá sus propios puntos de experiencia asegurados. Ojo, cada arma no comparten, es decir, que podemos guardar la experiencia por cada arma individualmente. Eso está muy bien. Desafíos y misiones de temporada. Vamos a ver cómo cambian las misiones. Antiguamente lo que nos hacían eran ponernos las misiones, las cuatro misiones y la diaria. Y una vez que pasaba la semana, se iban y volvían otras nuevas. Y la diaria se cambiaba todos los días. Ahora no. Ahora lo van a hacer modo tipo de estos juegos en los cuales te pongo toda la lista y si no me completas la primera, no pasas a la segunda, si no, no pasas a la tercera y así sucesivamente, con lo cual está bien para la gente que no tenía oportunidad de conseguirlas, pero también tiene y cabe la posibilidad de que en alguna te enganches un poco más porque te sea aburrida o lo que sea, pero bueno, teniendo en cuenta cómo son las misiones, salvo que sea la de conseguir a lo mejor 500 ingredientes, que es como un poco meme, pues bueno, no puede estar mal. Veremos a ver qué tal sale la cosa. Desafíos y misiones de temporada. Vamos a actualizar el sistema de desafíos actual. Cada semana se desbloquearán un nuevo conjunto de desafíos. El mismo para todos los jugadores. El mismo para todos los jugadores. Importante, puedes hacerlo con los colegas y todos a la vez. Los desafíos que no se completen se mantiene la semana siguiente para así crear una lista de desafíos pendientes que se puedan completar en cualquier momento de la temporada. Además, habrá una misión nueva cada semana que solo se eliminará cuando termine la temporada. No te pierdas estos cambios. Si puedes ir pasando de misiones sin completar las anteriores, pues tampoco está mal por lo que explican aquí, ¿vale? Pero bueno, cada semana se van desbloqueando. O sea que lo mismo si puedes hacer las de después sin haber completado las de antes. No está mal. Nuevo modelo de misiones. Lo tendremos en cuenta. Nuevos rumores. Desbloquea el martillo en las espada y las hojas encadenadas y los golpeadores protectores mediante rumores nuevos. Estos se obtienen tras luchar contra el Helion Roca Ardiente, el Cosai Heroico, el Charro Esporado, el Láser Flamígero en la refinería Ígnea. Ojo, hay que irse a la refinería, pim 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 pim, vale, perfecto, y aquí tenemos los cuatro Behemoth de los cuales van a salir las armas. Bueno, pues no tiene mala pinta. La tienda, se añaden cosas, código MyDragon, lo tenéis en la descripción de todos los vídeos. Jugabilidad. La bonificación parasitaria ahora determina con más precisión el daño postergado. Bueno, vale, en los primeros rangos se infligirá demasiado daño postergado con el tiempo. Los Behemoth ancestrales ahora aparecen con dos escudos en lugar de tres. Ya sabéis que en la isla, por ejemplo, el Cronoboro, salen estos ancestrales que tienen unos escuditos con rayitos, pues antes tenían tres, ahora van a tener dos. Lo reducen, un pequeño nerfeo para ellos, facilidad para nosotros. Se han reducido los fotogramas, estamos con el Pylanx. Se han reducido los fotogramas de daños activos en las partes inferiores del cuerpo durante su ataque de 360 grados. Los jugadores ahora pueden destruir los proyectiles del Phylax infligiéndoles daño. Coge ese. Bueno, ya veremos si lo cogemos o no. El charro. Se han ajustado y mejorado los recuadros de impacto del charro. Perfecto. En el campo de batalla, el Phylax ha reemplazado al Láser Heroico en la falla de la paradoja. O sea que el Phylax, este de aquí, va a salir ahora en vez del Láser Heroico en la falla de la paradoja. Y el Phylax y el Lazo Cargado han reemplazado al Reciclir Flamígero y al Embrenben Heroico en el Santuario Crepuscular, ¿vale? Donde el Cronoboro. Con lo cual, ahí vamos a encontrar también a estos dos Behemoth. Si tenemos en cuenta que estos dos Behemoth nuevos, ¿vale? Tanto el Dras como el Phylax, si salen en el Santuario Crepuscular, va a ser fácil farmearlos porque hay un máximo de 3 Behemoth, si no me equivoco, que siempre están activos. Salvo que salgan solo con el boss, no está nada mal para farmearlos también y mucho más rápido, ¿eh? Al interactuar con el cubo, estos varios, ¿vale? Al interactuar con el cubo de botín al final del evento, el público ahora se recuperan puntos de salud y se restablecen las cajas de suministros.
¡Ojo! Esto es un buffo bastante importante. Cuando acabemos un evento, tenemos una nueva caja y todo listo para seguir combatiendo. Eso está muy bien. Los Behemoth ahora están en contacto con el suelo de forma más precisa. Pequeños visuales. Los jugadores ahora pueden emparejarse para la isla del campo de batalla en la que estén. Vale, pues lo típico de que tú estás en una isla, el otro está en el Rasgate, os juntáis y tenéis que cambiar a un sitio para luego ir al otro y poder juntaros. Se ha corregido un problema que hacía que alguna de las consolas usase la resolución demasiado alta y el juego no funciona de forma óptima, perdón. Os lo recolocan. Bueno, vale, cambian cosillas por aquí, tampoco hace falta mucho más. Corrección de errores, ¿vale? Van corrigiendo cosillas que estaban por ahí mal y demás. Van corrigiendo la pica de guerra. El destino de pájaro de fuego ahora tiene más 3 de afinación etérica en lugar de su poder. Ok, pues un cambio por ahí importante, aunque parezca que no. Los repetidores. Se han solucionado el problema que hacía que los jugadores pudieran usar bombas magnéticas infinitas en los soles gemelos. Vale, esa bomba que caía del cielo, por fin lo han arreglado. Los repetidores de refugio infernal ahora otorgan bastante bonificación dominante al aumentar su poder. Debe ser que antes no lo hacía. Se ha corregido un error que hacía que un jugador con repetidores no recibiera la bonificación de daño al atacar una parte marcada por la posibilidad de la cámara de tirador de potenciador de otro jugador. Y bueno, ya así van cambiando cosas que antes no funcionaban bien, ¿vale? El Phylax. Se ha arreglado un problema que hacía que el Phylax otorgara menos puntos de experiencia de maestría. Pues ahora ya está arreglado, ya nos darán bien. Se ha corregido con el Stormcloud. Se ha corregido un error que hacía desaparecer el proyectil de Stormcloud cuando este aparecía. Ya no. Y el cronoboro se ha reducido la cantidad de golpes involuntarios durante los ataques, mejorado los recuadros de impacto. Vale, vale, van corrigiendo. Siguen corrigiendo, meten cosas de cosméticos, rendimiento, sonido, interfaz del usuario, con muchas, muchas cositas. Vale, lo dejo por aquí. Pues alguno que hace una pausa y lo ve. Pero bueno, si nos quedamos resumiendo un poquito todo lo principal, se viene a partir de mañana, recordad, ¿vale? Se vienen nuevo pase de cacería, perfecto. Actualización de lo que viene a ser la bóveda y demás. Seguimos con los regalos de la cosecha. Nos cambian todas las células y seguramente lo que hagan las células también. Pero bueno, algún retoquito le van a dar, ya lo veréis. Tenemos el banco de experiencia ya por fin activado. Tenemos un nuevo sistema de misiones. Nuevos rumores para conseguir nuevas armas. Y a partir de ahí son muchos cambios de equilibrio y demás. Se vienen cositas, está bastante guay. Y tenemos por lo menos un poquito más de contenido para ir viendo con el tema este de la cosecha oscura. Que ya veremos en qué acaba todo, porque lo han hecho de un modo diferente y tengo curiosidad por saber cómo acaba todo esto de la cosecha oscura. Así que espero que os haya gustado y me despido desde altas horas de la madrugada. Adiós, chao, chao.